Amigos, buenas tardes. Estamos empezando con una seriedad y una solemnidad increíble como nunca lo hemos visto. Tu programa con la ley en la mano oficial, todos los jueves en punto de las 16 horas. Tu servidor, Alejandro Barrón. Hoy vamos a platicar una temática importante. No podemos decir códigos de vestimenta. No. Simplemente aprende a vestir, aprende a calzar, aprende a combinar tus prendas, calcetines, calzones, camisetas, camisas, sacos y pantalones. ¿Para qué? Para que puedas comunicar, para que tú puedas expresar, y no solo a través del lenguaje mímico, que es una de las actividades de comunicar. No. Tu forma y tu código de vestimenta también tiene mucho que decir. Entre el negro y el blanco, o el negro y este color más relajado, nos ayudan a expresarnos de diferente manera con la gente. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Para qué lo tendríamos que hacer? ¿Y qué es lo que queremos comunicar o expresar? ¿Cuál es el mensaje que le queremos dar a la gente? Hoy se encuentra con nosotros Laura Gabriela Puente Enríquez. Ella es consultora en imagen política. Pero, si te interesa, a ti que eres empresario, a ti que eres emprendedor, también esto te sirve, consultora en imagen. ¿Para qué? Para que tú sepas si puedas ir y venir. Luego entonces, hoy vamos a platicar. Fíjense nada más, ella es de Chihuahua, Chihuahua. Y le mandamos saludo a todos los amigos de Chihuahua en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y principalmente al amigo Gustavo Melo, que por ahí se andan escondiendo. Bien. Licenciada en Ciencias de la Información, con una especialidad en comunicación, ha trabajado en diferentes campañas políticas, además de todo en la Secretaría de Relaciones Públicas de la Red Jóvenes México del CEN, PRI. Jóvenes por México del CEN del PRI, asesora política de alcaldes. Actualmente se desempeña como consultor en imagen política para diferentes servidores públicos. Bien, le damos la cordial bienvenida a Laura Gabriela Puente Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta y gracias por la introducción. Por la breve introducción. Fíjate que rápido y tranquilo. Fíjate que ahorita que estábamos detrás de cámaras me dice, yo te quitaría esa camisa y te pondría una blanca. ¿Por qué? Así no comunicas. Híjole, yo digo, bueno, solamente quería parecer más fresco. Pero es interesante que alguien ajeno te diga, oye, ¿te ves bien o te ves mal? Yo siento que me veo bien para el efecto del programa. Para el efecto de la imagen, tú platícanos. Bueno, pues poniendo como ejemplo nuestra introducción, tenemos que destacar que no somos dueños de nuestra imagen. Uh-huh. Entonces, la percepción que tiene cada persona de nosotros es completamente diferente. Lo importante es saber comunicar, como bien lo mencionaste, y saber qué es lo que queremos comunicar y conocer a nuestra audiencia. Pero sobre todo que exista una congruencia entre lo que somos, al público que vamos y lo que queremos comunicar. Entonces, en el caso de tu camisa y todo, es porque la camisa es un tanto informal con el traje, pero digo, está bien, va con tu personalidad, te gusta como, ¿Cómo se ve? Programa y así, pero pues te puedo dar unos tips que igual te pueden ayudar. Van a mejorar. Pues nada, dice, vístete como quieras a última instancia. No, pero digo, todos podemos mejorar un poco las cosas, un poco la manera de vestir y poder, no sé, lograr
lograr ciertos objetivos, debemos de darnos cuenta que el 97% es imagen y el 3%, el 93% es imagen y el 7% es mensaje. Entonces, tal cual creamos una percepción de la persona con imágenes físicas y después ponemos atención a lo que está diciendo. Fíjate nada más, dice Erika Luna que no se escucha, Víctor. No sé, Erika, ¿cuál no escuchas? ¿El mío o el de la invitada? Haznos el favor de señalarlo para que podamos... Repetir. No, pero además de repetir, también para que podamos seguir avanzando. A ti, amigo, amiga, que estás en redes sociales, tú sabes que hoy, mañana o pasado, que vas a ver este programa y lo puedes replicar. Si te agradó, danos like. Si no te agradó, también danos like. Critícanos, dinos, oye, me gusta, no me gusta, por favor, échale ganas y verás que todos vamos a ser mejores. Y luego, a ver, a través del vestido comunicas. Exacto. Autoridad. Exacto. ¿Cuál es el código de vestimenta para comunicar autoridad? En mujeres. Un código de vestimenta básico, no importa lo que te dediques, en mujeres es el traje sastre en color hueso. Ese es un código de autoridad. Existen algunos otros como lo son las medias, pañoletas o joyas que también te pueden ayudar, pero tal cual una vestimenta completa sería el traje sastre en color hueso. Y en hombres... evidentemente es un traje sastre negro con camisa blanca y corbata roja. Esa es la máxima autoridad, no importa lo que te dediques, es como mejor te vas a sacar provecho. Pero a ver, yo quiero preguntar algo que es interesante. Tú acabas de decir las medias. Ajá, las medias. ¿Qué tienen que ver las medias? Porque hoy en la actualidad y en estos benditos calores de este mes de junio, sí... ¿qué tendrían que ver las medias con el efecto? Yo he visto muchísimas mujeres en traje sastre, mujeres empresarias, mujeres ejecutivas, que hoy no utilizan medias. Exactamente, digo, por el clima que tenemos en diferentes estados de la República, pues es complicadísimo el traer las medias. Evidentemente, o sea, no es como obligatorio, pero puede ser algo que tú le agregues, en lo cual te vas a ver mejor vestida, más formal, vas a dar ese rollo medio serio, pues sí, autoritario que quieres dar, como muy, muy, muy formal, muy cuidada tu vestimenta. Y ya, claro que esto ha pasado muchísimo de moda, pero son ciertos códigos que permanecen en cuanto a mujeres cuando utilizan vestidos, o lo podemos ver en gente pues, como en la realeza, que siempre utilizan medias. Lo hacen porque es un código autoritario y es un código también femenino, lo podría llamar yo, y más formal. Entonces. Bien, a ver, somos un país netamente machista, ¿sale? Sí. Somos México. Sí. Aquí en todo el mundo somos México. La pregunta es, yo mujer, espero se haya escuchado bien, yo mujer que quiero comunicar autoridad, a mis subordinados, o yo mujer política, o yo mujer ejecutiva, o yo mujer empresaria, quiero comunicar autoridad a la gente que está conmigo, sé que no debe de ser así, pero vamos a utilizar la palabra, está mal dicho, pero bien, a la gente que está arriba, en medio o abajo, ¿cómo debo de vestir? Estoy en un país netamente machista. Evidentemente, si quieres crear máxima autoridad, traje sastre, hueso, color hueso, tal cual. ¿Por qué? Porque te da esa onda autoritaria, pero femenina. Creo que una de las cosas más importantes es que debemos de utilizar ropa adecuada para nuestro cuerpo. Digo, de nada sirve que yo mencione ciertos códigos autoritario si no traes la talla correcta o si evidentemente no te sientes cómodo
O si estás en Acapulco, no sé, en la playa, quieres traer un traje sastre, evidentemente el calor pues te va a matar. Pero es un traje sastre color hueso. Sí, pero la tela, si utilizas otra tela que no sea lino en la playa, pues va a estar medio complicado. Mucho menos algodón. Exactamente, o sea, va a estar medio complicado. Entonces, para máxima autoridad como mujer, es el traje sastre en color hueso. No importa lo que te dediques, no importa, no importa lo que te dediques, importa evidentemente el lugar en donde estás, si utilizas la tela adecuada y que siempre te quede de manera correcta. Conocer tu cuerpo, sentirte cómoda y saber lo que quieres comunicar. Muchas veces vas demasiado vestido a un lugar que no lo necesita, que no necesita ejemplo, autoridad. Yo creo que, por ejemplo, mencionando lo que decías tú, si quieres verte autoritario con tus empleados, es importante que también demuestres cierta accesibilidad y amabilidad y todo. Si quieres ser un buen líder, si realmente quieres ser tirano, pues vete muy, muy fría, muy todo. Pero si tú quieres dar una imagen de amabilidad y de cercanía y de, no sé, o sea, de compañerismo, pues tampoco estaría tan padre que te fueras completamente desastre. Si vas a dar, no sé, una posada o un tema así en el que vas a convivir con tus empleados. Desde mi punto de vista, puedes utilizar algo más relajado, puedes a lo mejor utilizar un pantalón de vestir con un blazer que sea de diferente color para que le dé ese rollo más casual y más informal. Y ya, tal cual, te vas a ver bien vestida, te vas a ver formal, vas a demostrar autoridad, pero también vas a demostrar accesibilidad, amabilidad y pues, vas a dar un buen mensaje. Desde mi punto de vista, se tendría que analizar cada situación. Mujer, traje sastre color hueso, blusa blanca o camisa para camisa, dama, camisa blanca. Ahora, estos colores te comunican autoridad o le comunican a la gente amabilidad. Amabilidad, además de la expresión física corporal y la expresión verbal que utilices. Luego entonces, ahora platícanos, ¿qué colores o qué te comunica cada color? ¿Por qué? Porque decías hace un momento, de repente vas a la fiesta o a la reunión formal o informal a la que te invitaron, te dicen, oye, ¿qué crees? Laura, vente, vamos a una reunión, ven, mira, va a haber muchos amigos, te voy a presentar con mucha gente. Y de repente tú llegas vestida de más, ¿no? Claro. Y dicen, wow, ¿qué onda con esta chica? ¿Súper wow? O dicen, como que se pasó. Claro. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué colores necesitarías utilizar? Digo, si bien es cierto, hoy en día tampoco es, te dicen, vente, vamos a una reunión, y resulta que te llevan a la fiesta, ¿no? Y todo un desmán. Pero de repente te dicen, oye, requiero de que me acompañes a una reunión. Y resulta así ser una reunión de trabajo. Ok. ¿Qué colores o qué te comunica cada color? Para que también nuestros amigos y amigas en redes sociales sepan qué colores utilizar o empiecen a aprender qué colores utilizar para cada tipo de reunión. Porque de repente nos vestimos de chile, de verde, de mole y de dulce. ¿Cierto? Sí, cierto. Venga. Totalmente. Bueno, como ya lo mencionaba, el blanco pues viene siendo pureza, limpieza, amabilidad. El negro es, para lo que mencionabas tú, por ejemplo, yo creo que como cuando no sé, es uno de mis colores favoritos, pero cuando no sé qué ponerme, no sé cómo va a estar la ocasión, no sé qué necesito, yo siempre opto por toda de negro. ¿Por qué? Porque el negro, uno es poder intelectual, poder económico, es dureza, es riqueza, entonces puedes estar completamente vestida de negro, depende muchísimo de las prendas, claro, pero le puedes ahí como que canjear a los dos. Si te resulta ser un rollo de trabajo, pues vas bien vestido, y si resulta ser una fiesta, pues también igual vas bien vestido. Otro color, por ejemplo, el amarillo es abundancia, riqueza,
el naranja es fiesta, el azul es muy importante, utilícenlo cuando vayan a una entrevista de trabajo o algo así, porque el azul es cercanía, es liderazgo, es conocimiento. ¿Qué otro color les puedo decir? Ok, el verde es esperanza, el verde es salud, el verde, por eso lo vemos tanto como tipo en el verde INS, pero estamos hablando de toda la gama de verdes. El rojo es pasión, es dinero, es amor y pues así, infinidad. Rosa pues es como más cursillería. Más, ya quiero verlas a todas de rojo, muy apasionadas. Y entonces, ¿qué implica? Vas a la fiesta y te encuentras a las chicas con alguna prenda roja. ¿Están comunicando pasión? ¿Están comunicando soy alegre? ¿Qué te está comunicando? Más allá de el color de la prenda que traigas, yo creo que depende mucho el estilo que tengas. Es importante saber que existen diferentes estilos a la hora de vestir, ¿no? Entonces, cuando tú vas identificando tu estilo y referente al color que le pongas a la prenda, ya te vas dando una idea. O sea, si eres una persona de un estilo sensual, que es un estilo el cual, como su nombre lo dice, proyecta sensualidad, lujuria, pasión. Y hombres, pónganse abusados, ¿eh? Cuando vaya su chica vestida con alguna blusa roja o la combine alguna de estas prendas, falda, pantalón, blusa, saco, ¿habrá pasión siempre? Pues va a terminar siendo algo que si eres muy inteligente lo puedes... El mensaje subliminal es ese. Exacto, puedes entender el mensaje subliminal. Sí, bien. Sí, es así. Pero creo que eso es lo importante, que más bien definas tu estilo y ya en base a que tienes tu estilo, puedes relacionarlo con los colores. Por ejemplo, un estilo natural, pues es un estilo, no sé, como el que vemos hoy en día en la política, que es un estilo como el que está teniendo nuestro presidente, que es muy relajado, que es muy desalineado, podría ser, pero que representa cierta cercanía, amabilidad, humildad. Entonces, es un estilo como tiende a verse desalineado, pero pues, como que no te importa mucho, como que eres muy básico a la hora de vestir. Como que yo soy del pueblo para el pueblo. Exactamente. Yo vengo del pueblo y ahí estoy con ustedes. Exactamente. Existe lo que antes, bueno, ahorita se supone que muchos políticos lo deben de tener, pero existe el estilo tradicional. El estilo tradicional es el que hemos visto durante toda nuestra vida en cuestiones políticas. Lo que le hemos visto siempre a diferentes gobernantes, que es como el traje negro o el traje gris, con la camisa blanca, con la corbata, con, ya sabes. Y pues existen diferentes estilos, pero creo que tú como persona, primero defines tu cuerpo, defines tu estilo y ya le implementas color y ya todo. Gorditos, hay que bajar la panza. Pues, hay que estilizar nuestro... No, más bien hay que saber cómo vestirse y utilizar los cortes de traje adecuados que te pueden alargar la figura o ayudar con la silueta. Hijo, bueno, entonces esos temas sí me los das ahorita detrás de cámaras para que yo pueda verme mejor. Dice Erika Luna, si yo soy enfermera, pero hay una reunión aparte del negro y blanco... ¿Qué color usar y qué traje, sastre, falda o pantalón? Ah, traje sastre yo lo defino, es pantalón y saco. Pero también puedes utilizar una falda. Les recomiendo que si es para una reunión de trabajo, la falda vaya debajo de la rodilla. Y si no quieres utilizar negro y blanco, pues utiliza algo en azul, pero ya no tanto así como un traje azul, sino pues ahí a combinarle una camisita blanca con un pantalón blanco, que te vas a ver también fresca, adecuada para tu área de trabajo. Y pues, te va a gustar. Aguas con los pantalones blancos, con las prendas blancas, porque luego ahí se marca todo y no, eso no está bien. Bueno, dependiendo del tipo de tela. Sí, pero luego
del tipo de tela y del tipo de ropa interior que vayas a estar utilizando. Bueno, si utilizas ropa blanca, fresca, lo voy a decir. Sí, dile. Y me van a decir que estoy loco o que qué me importa. Me van a decir 15 cosas. Cuando utilices blanco y transparente, procura utilizar matapasiones para que no te estén mal mirando y la gente, los mirones de plano se queden de palo. Pues sí. Porque imagínate. No, pero existe como fondos o cositas así que te puedes poner ropa interior. O sea, hay que prestarle atención a esos pequeños detalles que a lo mejor puedes traer muy buen outfit o muy buena vestimenta y todo, pero tienes que tener cuidado absolutamente en todos los detalles y que algo como la ropa interior no vaya a arruinar tu vestimenta y termines viéndote pues muy mal. Bien. O vulgar o algo así. Bien, ahora, el gris. ¿Qué nos va a comunicar el gris? Amigos en redes sociales, los invitamos a que si tienen alguna pregunta respecto de qué tipo de ropa o color de ropa o qué tipo en corte sastre te queda, hazla. Y en este momento nuestra invitada te va a responder. Gris, ¿qué nos comenta gris? El gris es tristeza e imparcialidad. El gris define como cierta, pues sí, imparcialidad, como duda, como sí. Al menos de que utilices un gris fuerte en la hora del traje, que parezca casi negro, pues ok, pero si utilizas gris como uno de los que tenemos aquí atrás, pues la verdad te vas a ver muy triste. Voy a llorar. Y muy imparcial y te vas a ver como con falta de carácter. Si lo que quieres es proyectar una buena imagen. Me voy a quedar con el verde. Vamos a ir a un corte, regresamos rapidísimo y regresando vamos a platicar del verde. Pero además de que el amarillo te puede reflejar abundancia, ¿qué otra cosa te deja ver el amarillo? Si ya vimos que el rojo te deja ver sensualidad, el amarillo tiene otras connotaciones, otras denotaciones. Bien, vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad.
tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Regresamos, amigos, estamos hablando de códigos de vestimenta, tu programa con la ley en la mano oficial. Hoy se encuentra con nosotros Laura Puente, Laura Gabriela Puente Enríquez. Ella es consultora en imagen política, pero además consultora en imagen del público en general. Y estamos platicando los códigos de vestimenta, además, qué es lo que comunica cada color y la forma en la que vestimos. Y decíamos, oye, de repente vas al trabajo, de repente vas en la calle, en el transporte, qué sé yo, y te encuentras a alguien que va vestido suéter rojo, camiseta, blusa o playera azul, pantalón negro y tenis blancos, porque los hay. Yo digo, es que no tenía ganas de nada el día de hoy. Total, total, ¿estaba sumergida en qué? No le interesaba, no le interesaba. Bueno, como comentábamos, es importante también identificar cuáles son los colores que más nos favorecen dependiendo nuestro tono de piel. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor a tu vecina se le ve muy bonito el rosa, pero pues a ti se te ve muy, muy feo, o sea, no, no te cae. Entonces, es padre que antes de salir te veas en el espejo y digas, oye, esto me hace ver bien, esto no me favorece tanto. Existen colores que a todo mundo nos quedan, como el negro, verde esmeralda, el rojo bandera. O sea, hay colores que todos podemos utilizar, obvio, con las prendas adecuadas, combinarlo adecuadamente, pero, pues sí, principalmente saber identificar nuestro, como lo mencionaba, nuestro tono de piel y nuestro tipo de cuerpo, nuestro estilo. Sí, pero a ver, específicamente, tono de piel, tono de vestimenta. Sí, güeras, todos tenemos. Morenas, morenas apiñonadas, morenas oscuras, medianas. En realidad, ¿cómo? Todos nos catalogamos por estaciones del año. Existen personas que pertenecen a la primavera, al otoño, al invierno y al verano, mediante una prueba de color que se te realiza como especialista en imagen, y tienes que realizar una prueba de color. Cada estación del año tiene su gama de colores y esa es la gama de colores a la que pertenece la persona. De igual manera, se hace una prueba de color en cuanto a la luz. Es decir, si te quedan accesorios en dorado o en plateado, lo que se vea mejor con tu tonalidad. Depende de tu tono de piel, claro, de tu tono de cabello, del tono de tus ojos, tono de tus labios, se hace una prueba y vas reflejando a ver qué. Pero te esta prueba, ¿en qué consiste? O sea, ¿te vas pintando de colores? ¿Te vas cambiando de ropa tal constantemente? Cual, estás en un lugar al usado, de preferencia luz natural. Se te sin nada de maquillaje, de preferencia con el color natural de tu cabello, o si eres mujer y lo traes teñido como yo en mi caso, te lo recoges para que la raíz se vea, ¿no? Y entonces ya uno como especialista hace la prueba con la gama de colores, o sea, es decir, te pasas las gamas de colores por la cara y así te hacemos una prueba de color de las luz, qué es lo que mejor te queda, y ya defines a qué estación del año exacto, algo similar a esto. Miren. Me voy a hacer parecido. Una prueba de color, a ver qué es lo que mejor me queda. Y yo creo que sí eres invierno, ¿eh?
Imagínense. Tendría que cerciorarlo, pero sí. Por ejemplo, esta es la gama de colores que le pertenecen a una persona que está en la estación de invierno. Como pueden ver, aquí está negro, amarillo, pollo y varios rojos. Pero amarillo porque en mi belleza confío. Exactamente, el que de amarillo se viste, en su belleza confío. Entonces, todos tienen, mira que ven que tenían esto, todos tienen, todos pertenecemos a una estación del año, es necesario que se haga una prueba. Te pueden ver y decir, ah, tú perteneces a tal, pero es mejor cerciorarse mediante la prueba y ya, así tal cual, puedes agarrar tu cosito de gama de colores y ya hasta te la puedes llevar de compras y saber qué colores te quedan. Wow. Bueno, ahora cambiémosle de por otro lado. Yo, en el ámbito político, me voy a candidatear para un puesto de elección popular. Uh-huh. Voy a empezar mi campaña. Claro. ¿Cómo me tengo que vestir? Ok. A esto, inicias campaña. Uh-huh. Ok. Ahí tienes que definir el lugar, el puesto al que vas, el público al que vas y, obviamente, tu agenda. Uh-huh. Pero si lo hacemos muy general, como la mayoría, si no es que todas las campañas deberían de ser, pues evidentemente debes de estar en jeans, camisa o la playera estilo polo con tu logo de candidato, uh-huh, del partido, tu nombre, chaleco, eso es algo que utilizan pues muchísimo, el chaleco que trae toda la gente de campaña, a lo mejor una gorra, o si vas a ir, no sé, a un evento y no quieres ir como tan informal, pero el rollo de las manos, la camisa, pero con las mangas remangadas, algo cómodo porque se supone que estás en campaña, entonces estás, uh-huh, trabajando y estás en campo y estás en la talacha, diríamos. No puedes ir de traje tal cual a un evento de campo. Si vas a ir a un evento de tu partido, si es tu, no sé, tu toma de protesta porque ganaste, pues evidentemente te tienes que ir ya vestido más formalmente. Pero en campaña siempre son jeans, tenis, camisa, chaleco o un blazer. O sea, no, no vas a andar de traje. Pero tampoco puedes romper ese código de autoridad y hacerlo a un rollo personal. O sea, te quedas como en casual, como casual personal, porque ahí todavía no eres político, entonces tienes, bueno, que... Bueno, pero ya gané la campaña. Okay, ya soy político. ¿Y qué eres? Que sí y que no. Que sí no y sé, que no. No sé, puedo ser alcalde, puedo ser diputado, puedo, okay, ser senador, a lo mejor el presidente de la República, pero soy un político de orden público. Ok, que sí. Pues obviamente que para los eventos de máxima autoridad debes de ir con traje y corbata, uh-huh, mancuernillos. Media, no sé, a lo mejor que vayas a estar, si eres alcalde, si vas a estar en el palacio recibiendo gente, tanto gente de la comunidad como empresarios, no sé, algún otro político, pues puedes ir de traje, pero sin corbata, quedarías una autoridad media si tienes un que otro evento. Si es algo más casual, un día más relajado, pues puedes andar en jeans, con camisa, zapatos, cinto y blazer. Pero nunca, 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 tipo, en chanclas y... O sea, lo más informal que un político se debería de ver es a la hora de hacer ejercicio, que están con ropa deportiva, uh-huh, que pues es necesario, ¿no? Que no puedes andar muy bien vestido, pero jamás que se te vea con demasiada informalidad, porque no dejas de tener un cargo y no dejas de tener que proyectar esa autoridad. Como ok, y resulta, vamos a dejar aquí a los políticos a un lado, uh-huh, resulta que yo soy un ente humano de la sociedad, uh-huh, pero ¿qué crees? Estoy excedida de peso. Ok. Para mis amigas las gorditas, ¿cómo deben de vestir? Ok,
Vamos a imaginarnos que tienes un problema de sobrepeso en todas las áreas de tu cuerpo. Es decir, que estás como que gorda pareja, que no se escuche. Bien, gorda pareja, bien. O sea, entonces, pues evidentemente, si tu intención es disimular tu sobrepeso, utiliza colores oscuros a la hora de vestir. Utiliza prendas como que acentúen tu cintura, como camisas, blazers, no sé, pantalones a la cintura. Trata de no hacer mucho énfasis en tu cintura utilizando tipo cinturones muy llamativos o no vestirte. En ciertas ocasiones te puedes vestir muy ajustada si tienes como que sobrepeso, pero una silueta formada te agrada, te gusta. Pero si no es así, si sabes que tienes una desporción en las partes de tu cuerpo, pues no te vistas tan ajustada para que no vayas a, pues sí, como que hay, parecer malecha, no sé. Híjole, fíjense nada más, ¿eh? Tienes que buscar la forma correcta y adecuada en tu calzado, en tu vestido. Y la vestimenta inicia desde los calcetines. Tu ropa interior tiene que ir acorde con tu ropa exterior. Porque por ahí me he encontrado, a ver, tú dime, tú que eres especialista en esto, por ahí he visto blusas blancas con... ropa interior de otro color. Ropa interior negro. Fue como una moda de hace algunos años, ¿no? Y creo que permaneció... fue algo como más que bien duró. Sigue permeando, ¿no? Porque... pues sí, o sea, yo no creo que sea adecuado igual utilizar como, no sé, a lo mejor una camisa de tela delgada y traes un brasier de encaje, pues se va a transparentar. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas que son detalles no muy pequeños, pero que pueden arruinar tu vestimenta totalmente. Bien, y resulta que traigo pantalón negro, uh-huh, y calcetines blancos. Terrible. Imagínate. O la otra. Traigo una camisa color naranja. No te puedo decir con el blanco, porque sí combinaría, ¿no? ¿Una camisa color naranja? ¿Con qué color de pantalón te gusta? ¿Qué no combina? Amarillo, ¿café? Amarillo. ¿O amarillo? No sé. Pero de repente te avientas, hemos visto gente por ahí con un pantalón tipo fucsia rojo y una camisa azul marino. Mira, hay estilos como creativos a los cuales les queda combinar, les queda, ahorita podemos ver que puedes hacer un match de estampados, ¿no? Te puedes vestir de rayas, puntos, olanes al mismo tiempo, pero si puedes combinarlo, son los estampados adecuados y la verdad tienes buen gusto para hacerlo, pues te atreves. Pocas personas creo que logran ese balance entre verse creativos y no caer en lo ridículo. Pocas realmente. Pero, pues es que ya más bien es sentido común, porque evidentemente si te estás poniendo un pantalón negro y traes unos calcetines blancos, pues ya sabes que no. ¿Qué digo? Ahorita se usa muchísimo también el ponerle ese toque creativo a la hora en las calcetas con los trajes. O sea, que puedes, no sé, ahí le puedes añadir un rollo fresh a la imagen poniéndole calcetines, calcetas, ¿con rayitas? Más, con rayitas, con colores, bueno, con todo. No soy mal. Pero que se vea bien, o sea, me refiero a que a se ver. Vea bien. Pues sí, está bien, está ¿no? bien, la verdad, está la bien. La verdad, digo, yo... Lo que yo comentaba con tu vestimenta, en este caso, es que estás utilizando una camisa de cuadros. El estampado de cuadros es de un tanto casual o informal, el cual estás combinando con una prenda formal o de autoridad, que es tu traje negro. Entonces, hay como un choque ahí, no cae tanto. A eso súmale que estás teniendo tres colores,
que es el rosa, el blanco y el negro. Es eso, simplemente. O sea, tal vez si trajeras unos jeans y un blazer. Soy autoridad, pero además de ser autoridad, te comunico frescura y confianza. Si no quieres hablar conmigo, yo no tengo la culpa. ¿Cierto? Pues sí, claro, claro. Luego entonces, ¿por qué me criticas, Laura? A ver. No es crítica, ver, es como un ver, comentario, Laura. Ya que estamos entrando en el tema, es como un comentario. Claro que todos tenemos errores y claro que todos tenemos nuestro estilo y también se vale. O sea, no vas a estar perfectamente todo el tiempo, porque lo importante de a la hora de vestir es que te sientas cómodo y es que sea congruente con la persona que tú eres. Eso no importa el puesto, o sea, principalmente en política, ¿no? Porque luego a veces los ves y ni se las crees, o sea, se las quieren dar de muy humildes y andan vestidos de pe a pa, de marcas, que eso está muy mal. Entonces, lo importante es que hay una congruencia, que tú te sientas cómodo y que sea adecuado para tu área de trabajo, para tu vida diaria y... ya, o sea, que ya en base a eso puedes ir dando el mensaje adecuado. Bien, vamos a otro corte y cuando regresemos Laura Puente les va a decir a ustedes, amigas y amigos en redes sociales, ¿cuál sería el especial o el típico o el clásico closet que deberías de tener lleno de tus vestidos, de tus pantalones, de tus zapatos, de todo? Dice ella, outfit, para que puedas salir a la calle. Vamos a un corte y regresamos. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Amigos, ya regresamos a este tu programa con la ley en la mano oficial. Dice Víctor Hugo Bernal, aprovecho para decirles antes de irme, me han platicado y dicen, y hay que preguntarle a Víctor Hugo Bernal, y que nos invite y vamos a consumir, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Dice que vende la mejor cerveza de barril del rumbo de la Doctores, que vende buenas sangrías y excelentes bules, que él te atiende personalmente, dice que no es gruñón, pero que además... vas a regresar.
como las papas esas que anuncian, si lo pruebas regresas. Vamos a ir, cuando salgamos de aquí, vamos a ir a que nos invite una cerveza de barril, a ver si es cierto que es la mejor del rumbo de la doctores, la Imperial. Fíjate nada más, la gente siempre debe de tener un guardarropas, pero ¿genérico o especial? Bueno, hay ciertas prendas que son básicas tanto para hombres como para mujeres que te pueden sacar del apuro para toda ocasión. Muchas o la mayoría, yo creo que todos no la sabemos. Si eres mujer, el básico vestido negro. De preferencia, utilízalo a lo mejor abajo de la rodilla, ligeramente abajo de la rodilla. ¿Para qué? Para que lo puedas utilizar para fiestas, para salida, para cena, para funerales, para trabajo, para lo que sea. ¿Qué otra cosa las mujeres debemos de tener? Unos buenos jeans, porque eso nos ayuda para todo. Lo puedes utilizar el viernes en la oficina, fines de semana, como quieras. Camisas, una, dos, tres camisas de los colores que a ti te queden. Yo recomiendo siempre que tengas una camisa blanca y que sea de muy buena calidad, tanto lo blanco como lo negro, porque son los colores en los que más se nota el material de la tela. ¿Qué otra cosa pueden tener las mujeres? Un blazer para darle como cierta formalidad entre que sí, que no. O sea, son ciertos básicos que debes de tener como mujer. Aunque no lo pareciera, el básico de los hombres es mucho más extenso que el de las mujeres. Las mujeres podemos tener unos zapatos negros cerrados, el estilo que tú quieras, que yo recomiendo que siempre se ande con zapato cerrado porque es más cómodo, en especial para cosas del trabajo. Digo, como quieras, y si vives en la playa y se te hace muy caluroso, pues cada quien. Y unos abiertos, unos flats cómodos, pero no informales. Puedes utilizar este estilo mocasín para no verte fachosa y también para que te den cierta altura, porque saben que el zapato mocasín tiene un ligero tacón, el cual te va a dar estatura. En hombres es más complicado, los hombres necesitan más prendas, necesitan el sastre negro, la camisa blanca, la camisa azul, los jeans, el blazer azul o gris, dependiendo, zapato blanco café, cinto blanco café, y pues las mancuernillas, el reloj, la corbata, si puedes tener una negra, una roja, una azul, para ahí cambalacharle más. Pero el hombre necesita, las mujeres pensaremos que nosotros necesitamos un guardarropa más extenso, pero en básicos el hombre necesita muchos más que la mujer. ¿Ya entendieron por qué de repente me ven comprando? No es que sea un gastalón, necesito tener un poquito más del básico, ¿no? Ya lo dijo aquí nuestra experta. Y bien, mujeres, en estilo de zapato, ¿qué es lo que tú les recomiendas? Pues como lo mencioné, mire, hay gente que es muy buena para andar en tacones todo el día. Si eres de esas personas, bendecida, un aplauso para ti. Pero yo recomiendo que siempre sea cerrado para el trabajo. Se ve mejor, se ve más formal. También puedes utilizar, poquito abierto, que tenga, pero no lleves zapatos muy sexys. Ahora, plataformas, está bien si es el zapato corrido, está bien porque es cómodo, pero no te lleves los tacones de Lady Gaga al trabajo porque pues van a pensar otra cosa. Entonces, no es adecuado, no es cómodo y pues no está bien. Yo creo que las mujeres siempre podemos traer unos estiletos así de piquito y nos veremos muy guapos. Y ese es como el tacón que... Es que el tacón depende de cada persona, también depende de tu área de trabajo. Digo, si eres ingeniera y andas en obra o eres arquitecta o algo así, no vas a andar en tacones, pero puedes traer unos flats o un estilo mocasín que te pueden ayudar, o pues básicamente el de la obra, porque no hay de otra, ¿no? Sí, no puedes llegar a la obra, si tú eres mujer ingeniero o mujer arquitecto, no puedes llegar a la obra con tacones. No, pues claro que no.
Pero puedes ahí como que, te puedes ir con jeans, una camisa y tus zapatos de trabajo para que te veas. Tus botas. Exacto. Unas botitas. Bien, fíjense la relevancia y la importancia que tiene el que podamos saber vestir, el que podamos saber combinar. Reitero, como lo dijimos al principio, zapatos, calcetines, ropa interior, incluso traje cuando así es, jeans, pantalones informales, combinados con algún saco, con alguna camisa, saber combinar los estampados, cuando no te quede el estampado, cuando no les queda. Yo no recomiendo estampados cuando tienes sobrepeso. Hay algunos que sí, como las líneas verticales, te quedan bien. Pero si vas a usar puntitos, flores, cuadros y tienes sobrepeso, lo que vas a lograr es solo crear más volumen y más atención al área. Entonces, es recomendable. Digo, si eres una mujer que no tiene mucha cadera, puedes aplicar unos jeans con estampados. ¿Por qué? Porque te van a hacer ver más voluminosa del área que quieras. ¿Y si no? ¿Y si no qué? Si no tengo tanta cadera. Si no tienes, utilizar eso, los estampados, para que te hagan ver más. Para y si que las tengo, mejor no los uso. Y si las tienes y no te gustan, pues preferible puedes utilizar rayas para alargarte o liso. Y oscuro, recuerden que el oscuro disminuye. Y para los caballeros en el básico, hombres, camisa blanca. Camisa blanca. ¿Qué más? Camisa blanca, traje sastre negro, zapato café negro, igual que cinto negro y café, jeans, un blazer azul o gris, una camisa azul también, corbata negra, roja y de otro color que te guste, azul, y ya, básicamente. Veo que no haces tanto hincapié en los grises como otras personas dicen. A ver, normalmente decían, en hombres, un traje negro, un gris, un azul marino y café, pero ni de chiste. Uh-huh. Un color hueso, que se supondría que tendrían que ser básicos para el hombre. Uh-huh. Y sin embargo, utilizas el café. Y dices, bueno, tengo que tener 5 trajes ahí guardados necesariamente. Ahí, o sea, yo les estoy diciendo básicos, 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 porque ya sabemos que los hombres pueden tener los mismos zapatos cafés toda la vida y pueden tener los mismos zapatos negros toda la vida. Entonces, aquí pues ya no estás tan básico, básico. O sea, ya estás teniendo más trajes. Me refiero a que si estás iniciando tu guardarropa, que si dices, oye, pues le tengo que ahí cambiar, de repente me voy a poner nada más el pantalón negro con la camisa blanca y el blazer azul o con la camisa azul y esto como para verme más informal, pero también me puedo poner los jeans con el saco, con la camisa blanca, o sea, ese es un básico básico. Si ya lo quieres extender, por supuesto, ten los colores que quieras y si puedes tener de rayas, pues también perfecto. Vale. También perfecto. Que eso sería así como dice ahí el amigo Víctor Hugo. Dice, ¿y para los panzoncitos? Pues para los panzoncitos. Dice, los ¿camisa grisos por fuera o fajados? No, fajados. Para los panzoncitos, para no, los que fajados tienen problema de exceso. Fajados, no, siempre fajados. Con el corte adecuado, recomendable un corte, ¿Me avisas a qué horas puedo soltar el aire, por favor? No. Por favor. Ya me cansé. Para los panzoncitos. Exactamente. O sea, corte como aquí, el que trae el compañero. Uh-huh. Traten de que el botón le cierre porque luego se ve bien mal. Sí. Luego se ve bien mal que cuando es guerra de botones. Ajá. Y solo se abrocha el primer botón. Y ya. Bueno, no estoy tan mal, si he aprendido algo. Exactamente, está bien, hasta podría decir yo que te queda ligeramente un poquito más grande, pero está perfectamente, bueno, es que te sientes, muy bien, qué buen nutriólogo, qué buena. Sí, bueno, habríamos de mandarle un saludo ahorita que dijo Laura, de ese buen nutriólogo, Gustavo Melo, se los recomiendo, recomendadísimo, de verdad, te baja de peso. El alimento es básico y fíjate cómo él lo recomienda. No solo es el alimento, también tienes que hacer ejercicio. Pero además, si quieres ver unos
resultados excelentes y favorables, como la Barbie Juárez, hazle caso, haz bien tu dieta y además haz ejercicio y rápido te va a bajar de peso. Gustavo Melo, ahí lo encuentran en redes sociales, visítenlo, hagan la prueba y verán que sí da resultado. Llevo como 7, 8 kilos ya bajados. ¿Cómo ves, Laura? Muy bien, no, pues muchas felicidades. No, pero no a mí, a ellos, para que se vistan bien. Ya sí. Oíste, Víctor Hugo, panzoncito, fajado, y busca el corte que te quede. Claro, no, busquen, recuerden que no todo lo que está de moda, o sea, te acomoda, tal cual. Tienes que buscar con lo que te sientas cómodo, lo que te funcione, y lo que vaya con tu estilo. Y a lo mejor a ti te encanta cómo se ve tu amigo el que trae un traje súper corte italiano, súper fit y todo, y lo trae en un azul vibrante, pero pues a ti no te queda. Entonces, es importante que identifiques esas cosas y que a la hora de, cuando se midan un traje, a la hora de sentarse, levantar las manos, o sea, caminar, se sientan cómodos, porque si no lo van a proyectar. Laura Puente, consultora en imagen política y del público en general. Sus redes sociales, número telefónico y demás, lo ven en pantalla. Por favor, déjame ver la gente que se ha conectado, ¿sí? Miren, le mandamos un saludo a Erika Luna, que ya semana a semana nos acompaña. Saludos, Erika Luna, muy buenas tardes. Carmen Sánchez desde Veracruz siempre nos saluda, gracias. Sergio, gracias. Jessica, gracias. Ángel Huerta, también gracias. Ya son asiduos seguidores de Con la Ley en la Mano Oficial. Teresa Griselda Olea Varela, Teresa, un saludo, gracias por todo. Jesús Rodríguez, gracias, mi amigo, a la orden. Lorena A.C., muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros en este tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Víctor Hugo Bernal, vamos a ir a probar tu cerveza. Dice Laura Puente que si le vas a invitar una chela de barril, clara, oscura o campechana, que si no es tan buena tu cerveza no te la va a pagar. Abusados. Ahorita nos vemos, Víctor. Bien, amigos en redes sociales, este es parte, porque es extenso, como dice aquí nuestra invitada Laura Puente, es extensa la forma en que te debes de vestir, en que debes de calzar. ¿Qué quieres comunicar? ¿Con tu vestido? ¿Con tu lenguaje corporal? Además del oral, ¿qué quieres comunicar? ¿Quién eres y qué quieres? Todo esto te lo dice tu vestimenta. Laura, ¿qué le puedes recomendar a nuestros amigos en redes sociales o amigas? Pues lo que les comenté durante esta plática, esta charla tan amena, que identifiquen su cuerpo, que traten de saber qué cosas les quedan, que identifiquen o bueno, sean coherentes en cuanto a su personalidad y que apliquen estos tips que les di que les pueden servir mucho, que se preocupen por su imagen física, tanto por su salud, que se sientan bien, que se sientan cómodos y pues nada. Mira, dice Víctor Hugo Bernal, que ahí te espera, dice, aquí los espero, gracias. Muy bien, ahorita vamos, amigo, no te preocupes. Bien, ya escucharon a nuestra invitada del día de hoy, Laura Puente, ella es consultora en imagen política personal para ustedes. Sus redes sociales y número telefónico lo encontrarán en la pantalla. Este fue un programa más de Con la Ley en la Mano Oficial. Agradecemos el favor de tu preferencia y que semana a semana nos sigues. Gracias a ti ya llevamos 4 años, voy a decir en el aire, no, en el internet, en las redes sociales. Esto ha sido Con la Ley en la Mano Oficial. Gracias, excelente tarde, un buen provecho a todos ustedes, quienes están comiendo, quienes ya comieron también y quienes lo van a hacer mucho mejor. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.